Un día más de campaña para Francia Márquez. Defensora de derechos humanos y ambientales, en 2018 recibió el premio Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente. Este año ha recorrido Colombia como candidata a la presidencia. En un país con un alto número de asesinatos de líderes sociales, Márquez reivindica un lugar para los sectores relegados en la competencia política. Con las banderas del Polo Democrático Alternativo, con las banderas de nuestro movimiento Soy Porque Somos, estamos irrumpiendo la política hegemónica, patriarcal. Esa política que era imposible pensarla desde abajo, que era imposible pensarla desde la gente, las manos callosas, que era imposible pensarla desde los barrios populares. Márquez dice que su candidatura recoge las voces de la Colombia olvidada y reclama más espacio en los debates públicos. Es oriunda de Suárez, municipio del departamento del Cauca, y quiere hablar del daño ambiental y desigualdad económica en regiones de extracción de minerales e hidrocarburos. Y también de las zonas donde el conflicto armado no se ha detenido. Entonces, como se han dado cuenta que el voto del negro y los votos de los indígenas pueden poner presidente en este país, y el voto de los campesinos, más el voto de las mujeres, más el voto de la comunidad diversa LGBTIQ+, que son las mayorías, ¿sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, en tiempos de elecciones, pues hay que decir sí. Hay una deuda histórica con el pueblo negro, las mujeres tienen derechos y todos salen a hablar bonito. Pero la realidad, después de la campaña, ni siquiera quieren pisar esos territorios porque les representa un peligro. La coalición del Pacto Histórico es la favorita en las encuestas y las lidera el candidato Gustavo Petro. El reto de Márquez es derrotarlo en la consulta de este domingo. Pues lo que queda es ponernos de pie, porque nos han quitado casi todo, nos queda ponernos de pie para invitar al país a construir otro camino. Y otro camino es, bueno, esforzarnos para un cambio. Francia Márquez espera que el país conozca sus propuestas y que también dentro de su coalición se entienda que las mujeres afrodescendientes de Colombia están listas para dirigir los destinos de la nación.